Así es, muchísimas gracias, compañeros. En el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Santiago Herrera me acompaña con este cierre de INCAE y que se incautaron sus bienes en Nicaragua. ¿Qué noticia negativa, obviamente, para la región? ¿Pero qué piensan? ¿Qué análisis? Usted conoce muy bien la entidad, don Santiago. Sí, gracias. Yo soy orgullosamente egresado de la escuela del INCAE hace 32 años ya. Yo fui la promoción 23 y hoy debe de ser mucho más alta. En la promoción 13 del INCAE, empezó un año en Nicaragua y terminó el segundo año en Costa Rica por la misma razón del gobierno sandinista de aquella época, el mismo Daniel Ortega y su junta, que forzaron prácticamente la salida del INCAE de Costa Rica, de Nicaragua. Sin embargo, el campus y sus bienes quedaron siempre en propiedad del INCAE. Con el tiempo, sobre todo ya cuando la presidenta Violeta Chamorro era la presidenta de Nicaragua, se volvió a restablecer el campus, ya con servicios completos, parciales y completos del INCAE. INCAE es por excelencia la escuela que nació bajo la tutela de Harvard para formar los gerentes de América Central. Es la escuela por excelencia, es calificada entre los primeros lugares de las escuelas de negocios y financieras de América Latina, la primera, y entre la segunda o tercera del mundo. Entonces, ¿qué puede tener en la cabeza un gobierno cuando decide cerrar una institución como esta, así como lo hizo recientemente con la Universidad Centroamericana, la UCA, de origen jesuita, que es probablemente de las mejores escuelas de carreras básicas de Centroamérica, de las universidades jesuitas, como la de El Salvador y la de Nicaragua, y que la cierran también, pero no solo la cierran, sino que además incautan todos sus bienes, como lo dice la noticia. Y eso es terrible, pues, porque prácticamente ir contra la academia, ir contra la iglesia, ir contra otro tipo de organizaciones civiles como el COSEP, que es el COEP de allá, es un ataque directo contra cualquiera que quiera emprender de manera organizada o cualquiera que quiera crear la educación o la formación al más alto nivel para que nuestros gerentes, que son los que van a administrar las unidades productivas, tengan un altísimo nivel profesional. Lamentable la noticia para Nicaragua y para Centroamérica, aunque INCAE pues tiene la suerte, en primer lugar, de tener un campus de primer orden en Costa Rica, y en segundo lugar, que producto de la pandemia, INCAE hizo un esfuerzo y fue muy, pero muy exitoso en el montaje de una plataforma para la formación virtual que permitió mantener los programas de formación activos a pesar del cierre que nos provocó esa pandemia del COVID. Y gracias a eso, pues el INCAE pudo graduar sus promociones con altísimo nivel de formación, aunque de carácter virtual. Pues hoy día tendrá que reacomodarse estratégicamente el INCAE. No es una institución que tenga dificultades para hacerlo porque tiene los mejores directores académicos y científicos de América Latina en la materia, y seguramente en este momento ya están reunidos a nivel de los comités estudiando el asunto y determinando qué acciones seguir. Pero no podemos dejar de lamentar esta pérdida de conocimiento, porque no es más que eso, una pérdida de conocimiento, sacrificio. Y en todas las ocasiones el gobierno de Nicaragua ha alegado razones de irregularidades. No sabemos cuáles son esas irregularidades, no son precisas, pero creo que el que sí es preciso es la pérdida para la capacidad operativa, técnica, gerencial de un país que ha recibido tantos beneficios del INCAE, ¿verdad? Eso es lo que podemos lamentar. Muchísimas gracias, don Santiago. Promoción número 23 del INCAE. Promoción número 23 del INCAE. Por tanto, información de primera mano sobre la funcionalidad del INCAE y la decisión que ha tomado el gobierno de Nicaragua. Es nuestro informe junto a Axel Flores con ustedes.